es llegar a ser el país hermoso que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor. Paraguay, Tenonde Py, tu camino abierto está, por hombres que lucharon por no verte morir, pueblo generoso y soñador. Paraguay. De Sarandí, Paraguay, Paraguay, Tenonde Py, Paraguay, Tenonde Py. El segundo capítulo de Tenonde Paraguay nos lleva a Pilar, capital de Ñeembucú. Pedro Melo de Portugal, gobernador del Paraguay, ordena su fundación en el año 1779. El capitán Juan de Jara concreta la misión el 12 de octubre del mismo año y se establece la Villa del Pilar a la vera de los ríos Paraguay y Ñeembucú. En pocos años, la población crece y se convierte Pilar en puerto de referencia. Otro capítulo de su historia, en 1845, ante un ejército de 4.000 hombres, un joven Francisco Solano López realiza el célebre juramento a la bandera. El 20 de septiembre de 1867 se libra un combate en Villa del Pilar, repeliendo a las fuerzas invasoras los valientes defensores pilarenses, apoyados por las mujeres del pueblo. Un capítulo más que trascendente en la vida de Pilar se registra en 1929, cuando el italiano Paolo Federico Alberzoni instala su complejo industrial. Inicialmente, funciona la usina, proveyendo de electricidad a la población de la capital departamental. Pocos años después, Pilar participa con sus mejores hombres de la Guerra del Chaco. Andín Ortiz, quien trabajó décadas en la empresa, nos comenta la trascendencia de esta fábrica para los pilarenses. Bueno, Manufactura de Pilar fue el pulmotor de Pilar por muchos años, ¿verdad? En nuestra época, por ejemplo, se llegó a tener entre 1.650 personas, entre obreros y empleados. Y era la época del dueño todavía, cuando eso, Paolo Federico Alberzoni, quien tenía un carácter realmente, era muy estricto en todo. Me marcó a mí también, ¿verdad?, como funcionario, el sentido de responsabilidad. Tuve la ocasión, te había comentado, ¿verdad?, cuando ingresé en el año 1968, me había recibido el profesor Federico Alberzoni. Y se hizo la presentación, ¿verdad?, yo, con deseos de trabajar en la empresa, y me dio dos recomendaciones que me marcó también la vida, ¿verdad? Me había dicho: chico, tú estás empezando, cuida los centavos, porque los millones se cuidan solos. Y bueno, fue una etapa realmente interesante por el movimiento que tenía la empresa. 1.650 personas, casi 1.700 en la época de zafra. Era incontenible todo lo que ofrecía Manufactura, no solamente al ambiente del departamento, sino para el país, ¿verdad? Por eso la gente cuando venían a visitar Pilar querían conocer la empresa. Es una ciudad aparte, por el movimiento que tenían todos los sectores. Era fantástico. No, por supuesto, Manufactura se hizo fuerte, ¿verdad? Por la calidad de sus productos. Eran productos de algodón 100%, muy querida por la gente, especialmente de la campaña, ¿verdad? Por la calidad del producto. Y luego vinieron los cambios y se hicieron... Manufactura marcaba en esa época, hacía los productos... El profesor marcaba, esto vamos a hacer, y se hacía y se vendía. Después vinieron las competencias y compañías y tuvo que adecuarse también al cambio la empresa. Sí, hoy en día, dada la situación del algodón, por ejemplo, que era la fuente más importante para la empresa, se llegó a cultivar en el país más de 500.000 toneladas, creo que de algodón, hoy en día casi nada. Entonces la empresa tiene que rebuscarse de cómo encarar el momento. Y hoy en día, en la parte de confección es el fuerte de la empresa. Los negocios, las tiendas que venden los productos de Pilar. Y bueno, eso fue una idea del doctor Caballero, ¿verdad? De ir, darle sustento también a las familias de Pilar a través de las confecciones. Y se fueron creando pequeñas familias, ¿verdad? Con el trabajo de confeccionar los productos. Inclusive hasta hoy en día se está trabajando también para Budemeyer de Brasil a través de la empresa de Manufactura. O sea que la calidad de los productos que se hace acá es muy apreciada afuera. Porque Brasil, ellos los productos que se hace acá vuelven a enviar a Europa e inclusive a Estados Unidos. Manufactura marcó una época en la, y sigue marcando, ¿verdad? Pero con mayor fuerza en años anteriores. Realmente es una industria no solamente emblemática de Pilar, sino del país. Manufactura de Pilar marcó un hito y sigue marcando. A lo largo de su historia, uno de los mayores desafíos de los pilarenses ha sido resistir el embate de las aguas en las periódicas crecidas del río. Fue en 1983 cuando Pilar fue víctima de la mayor riada de todos los tiempos. Un fatídico 24 de mayo, Pilar quedó bajo las aguas. Porque las aguas que ingresaban por el sector del barrio obrero realmente ha sido incontenible su empuje. Y lastimosamente tenemos que estar presenciando con una tristeza realmente enorme lo que sería el hundimiento de la querida ciudad de Pilar. Actualmente, la situación se torna totalmente distinta y con los avances registrados en la primera etapa de construcción de una monumental costanera, los riesgos de una nueva inundación van siendo totalmente superados. En poco tiempo, la capital de Ñeembucú inaugurará la defensa costera más sólida e innovadora del Paraguay, cuyas características son mencionadas por el gerente general del proyecto, ingeniero René Gómez. Yo creo que esta es una obra muy esperada por la ciudadanía, especialmente pilarense, ¿verdad? Es una obra que va a defender a la ciudad de Pilar por las inundaciones, ¿verdad? En esta primera fase, la fase A de la obra, que está encarada por el consorcio CTC, que está compuesta por 4 empresas de primera línea de Paraguay, ¿verdad? Con Cremit, Construpar, Toxa y Tecnoedil. Es una obra que va a mejorar en varias situaciones Pilar. Uno es la defensa, que de hecho es el fin de la obra, pero también va a mejorar en la parte vial también, con las mejoras que se hizo dentro del proyecto. Va a poder dividir Pilar en anillos de circulación, que le va a venir muy bien al tránsito y a poder crecer Pilar en función de anillos que van a poder circunvalarlos a los barrios. Ahora tenemos anillos, por decirte, el anillo más grande que es la área protegida sería la circunvalación con la costanera, ¿verdad? En la costanera tenemos una construcción de 10,6 metros, 10,6 kilómetros de costanera, de defensa costera. La defensa costera está constituida por un núcleo de arena. Tenemos una altura promedio de carga de 10,50 metros en la zona del río, ¿verdad? Y en la parte, en la variante norte que le llamamos, tenemos una altura de 2 metros de carga de arena. En total tenemos un volumen de 5 millones de metros cúbicos ya cargados para la defensa costera, ¿verdad? El mismo está respaldado por las defensas anteriormente construidas, ¿verdad? Entonces eso le da una amplitud muy grande de crecimiento de Pilar hacia el río, ¿verdad? Asimismo, esta obra, una vez terminada en la fase A, ya tenemos protegida la ciudad de Pilar con la fase A. La fase A es toda la defensa, todos los canales internos dentro de la ciudad que permitan que los dos arroyos, tanto el Ñeembucú como el San Lorenzo, hoy cumplan su función de reservorio en el periodo de aguas altas, solo en el periodo de aguas altas. Entonces, con esta obra, ya ese, el problema de crecida del río, que el río inundaba las zonas bajas de Pilar, ya vamos a tener ya controlado con estas estructuras que estamos haciendo, ¿verdad? Hoy tenemos un área protegida de 4.200 hectáreas. Cuando empezamos el proyecto, nuestra área protegida era de 1.000 hectáreas, ¿verdad? Con el mejoramiento del proyecto, eso pudimos levantar e incrementar 200% prácticamente de la área protegida que tenemos, y eso le va a permitir a Pilar crecer con una visión a cada 50 años, ¿verdad? Es una obra nueva, es una obra atípica dentro de lo que solemos construir, ¿verdad? Es mucha obra de hidráulica, muchos hidrólogos estuvieron trabajando acá metidos. Esta obra, aparte de la defensa, también tenemos un canal de derivación que es como hacia el corazón de esta obra, que es el canal de derivación, ¿verdad? Es la estructura que va a estar funcionando una vez que nosotros cerramos las compuertas de acceso acá al Ñeembucú y las compuertas después de la circunvalación, que son de cierre. Entonces, a partir de ahí, las aguas de la cuenca alta del Ñeembucú van a salir al río Paraguay a través del canal de derivación y salen ya aguas arriba de Pilar, cosa que anteriormente toda el agua, después de una lluvia importante, como la que tuvimos en mayo de 2019, y Pilar sufrió tanto, no solamente por la lluvia, sino por toda la aguada que venía de la cuenca alta de Ñeembucú y venía a atropellar Pilar, ¿verdad? Entonces se estudió todo ese sistema, ¿verdad? Esta lluvia que te mencioné del 2019 fue lo que impulsó realmente a que inicie ya esta obra, ¿verdad? Yo creo que ya tiene un impacto hoy mismo, ¿verdad? Ahora pudimos ver en estos días festivos acá en Pilar, ¿verdad? La cantidad de gente que hubo ayer fue, creo que, récord, y yo creo que es por ya hoy el camino realmente no está terminado, pero ya la gente está transitando y está llegando hoy a la zona de Villeta, Upané, está llegando casi en 2 horas y media de tránsito, ¿verdad? Normalmente yendo por la ruta número 1 está llegando en 4 horas, hoy está ahorrando 1 hora y media de tránsito. Y aparte que esta defensa costera está previendo 2 playas, ¿verdad? 2 playas, una sobre el río Paraguay, ¿verdad? Que tienen 1.000 metros de extensión, y otra que va a estar sobre el arroyo Ñeembucú, ¿verdad? Para fiscalizar la obra más compleja de la historia de Pilar y el Ñeembucú, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha elegido a la pilarense ingeniera Lisa Chamorro. Inicialmente, en el año 2019, con la lluvia histórica que tuvimos, que fueron más de 500, casi 600 milímetros en menos de 48 horas, que no hay un sistema pluvial conocido a nivel mundial, ni el de Francia, que es uno de los mejores a nivel constructivos y longevos en lo que es historia, es capaz de soportar. Entonces vino la instrucción del señor presidente de la República de que hagamos algo con la ciudad de Pilar. Y bueno, nos dio la orden de hacer defensa costera de Pilar. Inicialmente defensa, el fin primero, principal y único de defensa era proteger a la ciudad de Pilar de las inundaciones, pero al poder hacer un análisis mucho más fino de lo que es el proyecto, nos dimos cuenta de que como obra podíamos dejar una capacidad de turismo instalada para que la ciudad de Pilar pueda explotar este turismo y pueda haber un movimiento económico bastante favorecedor también para lo que es la ciudad. Entonces, no solamente Defensa va a defender a la ciudad de Pilar de las inundaciones, sino que va a traer un movimiento turístico y un crecimiento económico que Pilar aún, yo creo que el pilarense no está dimensionando. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo al día de hoy. Estamos ya a un 89% de obra en la fase A. A mí me emociona mucho decir que las 14 bombas de 13 a 15 mil metros cúbicos hora que tenemos previstas para las estaciones de bombeo ya están en tránsito desde Alemania. Me emociona decir que ya tenemos un 100% en la estructura de cierre del arroyo de San Lorenzo y un 75% en el arroyo Ñeembucú, que son cosas que uno jamás hubiese imaginado que podíamos vivir y que podíamos presenciar eso. Y cuando salgo a la calle, la gente mayor me dice, emocionada, yo nunca pensé que iba a vivir para ver esto. Vamos a dejar de ser la ciudad chiquitita que se inundaba, que siempre estaba buscando apoyo, a ser una ciudad donde nosotros tenemos que atraer el turismo, nosotros tenemos que explotar el turismo, nosotros tenemos que hacer que el comercio de turismo sea bastante fluido, ¿verdad? Y no solo hablando de Defensa, hablando de obra 1 y 2, que es la obra de la ruta Pilar Alberdi, que nos deja a 3 horas de Asunción, ¿verdad? Entonces, la inversión en obras públicas realmente es muy fuerte. Yo creo que Pilar fue bastante bendecido en este periodo, entonces a nosotros no nos queda otra cosa que terminar todo lo que comenzamos, y estamos en eso. Felizmente, la obra está muy saludable, y lo que nosotros vemos al día de hoy, don Darío, es la fase A, que comprende todo lo que es la protección, el muro de protección de la ciudad de Pilar, el muro del sector C, que sería sobre el río Paraguay, todo lo que linda desde el puerto de Pilar hasta la manufactura de Pilar. Y después tenemos el sector de variante norte, que ya sería toda la zona norte de la ciudad de Pilar, que está protegida con un muro de cota 12, o sea, tenemos un muro de 12 metros. Recordando que nuestra crecida máxima fue de 10,5 metros en el año 83. Entonces se tomó como referencia esa crecida, se le dio 1 metro de revancha por si eventualmente haya oleajes, aunque en esta zona no lo hay, pero siempre por seguridad uno trata de ser bastante conservador en este tipo de obras. Aparte de eso tenemos la zona del Parque Lineal en el sector B, que es toda la zona del barrio General Díaz, en donde vamos a poder acceder a la ciudad de Pilar desde el puente del arroyo Ñeembucú. Aparte de eso, tenemos nuestro canal de derivación, que son 15 kilómetros de excavación, que lo que va a hacer es que una vez que el sistema de compuertas aísle completamente la ciudad de Pilar, derive los excedentes hidráulicos de los arroyos Ñeembucú y San Lorenzo. Y bueno, y después de eso están las estructuras de control, que son las que vemos ahora, las estructuras de hormigón, que se están terminando, una estructura de entrada que sería la que está en la zona sobre el puente de circunvalación en el arroyo Ñeembucú. Tenemos otra en la salida del arroyo Ñeembucú, que va a tener 8 bombas y 4 compuertas, y también va a ser sería el tercer puente sobre el arroyo Ñeembucú, que uniría las dos zonas de Pilar. Y después está la estructura de control del arroyo San Lorenzo con 6 bombas de misma capacidad y 3 compuertas. Esto sería lo que está abarcado dentro de la fase A, aparte de los desagües pluviales de Manufactura, Barrio Obrero y San Antonio, que se hicieron ya, que ya están completamente ejecutados. Tenemos que estar orgullosos de lo que está pasando, tenemos que apropiarnos de nuestra obra, tenemos que ya como pilarenses cambiar nuestro chip. Nosotros con esta obra al día de hoy, y así como está sin terminarse, inclusive ya somos otra Pilar. Ya tenemos que cambiar la mentalidad a una ciudad grande. Ya estamos dejando de ser una ciudad pequeña en donde todos nos conocemos, en donde nos vamos en bici a todas partes, para empezar a ser ya una ciudad grande, y eso implica un cambio de mentalidad de la gente. Paralelamente a las grandes obras públicas, inversionistas apuestan a una ciudad en franco crecimiento. Es el caso de Miguel Flecha, propietario del Hotel Boutique Las Hortensias. De hecho, tenemos proyectado desde un principio creímos que esto iba a ser realidad. Muchos no creyeron, ¿verdad? Invertir en una ciudad que no era un destino turístico. Siempre se hablaba de Encarnación, de Itapúa, de Ciudad del Este, Concepción, ¿verdad? Pero nunca se hablaba de Pilar. Hoy Pilar es un destino para los turistas, ¿verdad? Y tenemos proyectado crecer, tenemos proyectado, una vez que paguemos toda la cuenta del banco, ¿verdad? Crecer y seguir creciendo y generando más empleo, ¿verdad? Que es lo que vinimos a hacer, a generar trabajo. Dentro de los paquetes que ofrecemos tenemos el Regional Tour, ¿verdad? Que sería visitas a Humaitá, Paso de Patria, Curupaytí, Isla Umbu, lugares históricos donde tenemos guías turísticos en cada uno de ellos, ¿verdad? Después está el City Tour, que es conocer un poco lo que es la ciudad, el casco antiguo, el Museo del Cabildo, la Basílica Menor, la Casa de Juanita Pessoa, Manufacturas de Pilar, la industria más emblemática que tiene este país en cuestión textil. Conocer un poco más de lo que es esta región. Tenemos paquetes de pesca, ¿verdad? Donde el pescador se tiene que olvidar de su lancha, se tiene que olvidar de prácticamente todo. Venir con su cajita y con su cañita para pescar y nosotros le armamos todo el paquete. La última incorporación que hemos realizado, que es el cine, donde tenemos películas en el mismo momento que salen en Asunción o en Ciudad del Este, tenemos en Pilar. Somos el único cine a 400 kilómetros alrededor. Tenemos una bodega muy importante que no se da en todos los hoteles, ¿verdad? Una bodega aclimatada con más de 70 etiquetas y 1.300 botellas de vino de Estados Unidos, de Francia, Italia, por supuesto Argentina, Chile, Uruguay, Nueva Zelanda. Es decir, podemos ofrecer una alta gastronomía, ¿verdad? Fusión, ¿verdad? Y también podemos ofrecer un esparcimiento para los niños, una piscina para niños, una piscina para adultos, spa, sauna seco, un salón de eventos, quincho para cumpleaños, una guardería para niños, habitaciones inclusivas, ¿verdad? En la planta baja. Podemos ofrecer, es un hotel familiero, ¿verdad? Es un hotel para venir a pasar un lindo fin de semana con la familia, para distraer un poco y salir un poco del ruido de las grandes ciudades. La gente te estimula a que puedas venir a realizar y ser útil a la sociedad, ¿verdad? La vida nos regaló muchas cosas y por qué no regalar también a un departamento tan fabuloso, a gente tan linda, ¿verdad? Entonces, creímos en el departamento, creímos en su gente y asimismo muchos bancos paraguayos no creyeron, banco extranjero sí lo creyó, apostó a esta inversión y hoy tenemos la satisfacción de que las cosas salieron bien, la ruta está próxima a terminarse, creo que el año que viene, la costanera es una realidad y las inversiones para todos los distritos, todas las... va a ser algo fabuloso el departamento, ¿verdad? Hay un antes y un después. De hecho, Pilar es el nuevo foco de industrias que va a venir porque se viene el puente con la Argentina y va a estar aquí en Pilar. La capital departamental, fundada en 1779, conserva como patrimonio arquitectónico edificios de estilo colonial, como la Casona Villamayor, la Casona de los Granada y la que fuera residencia de Juanita Pessoa. Estos edificios combinan con las construcciones de los migrantes italianos que a principios del siglo XX adoptaron a Pilar como sede de sus sueños. En la celebración de su aniversario número 243, Pilar ha demostrado su gran potencialidad como ciudad turística y sede de grandes eventos. Miles de visitantes se suman al festejo de los pilarenses que se extiende por todo el mes de octubre. Yo pienso que Pilar va, una vez que se concreta todo esto de la costanera que se está, va a tener un cambio radical, como decía el doctor Caballero Vargas. Va a ser un lugar, pienso que la industria sin chimenea va a ser una cosa importante acá para el interés comunitario y del departamento. Y bueno, lo que podemos decir es el atractivo ya también para la gente de acá, de la zona de Corrientes, Formosa, que ya con la balsa que está habilitada hoy, ahora estamos viendo que están llegando muchos turistas y todo. Esta infraestructura va a hacer que eso vaya aumentando ahora. Pilar va a ser una ciudad turística. Pilar ya está siendo una ciudad turística. Ahora pasaron las festividades de aniversario de la ciudad de Pilar y se pudo empezar a ver el movimiento y el cambio en el movimiento turístico que nosotros tenemos. Mi Paraguay, guaraní, jardín de amor y de mujeres primorosas. Y cuando vamos despidiendo el capítulo dedicado a Pilar, fijamos como próximo destino la ciudad de San Ignacio de las Misiones, histórica sede de la primera reducción jesuita en Sudamérica. Tierra guaraní, fulgor de sol, bello vergel primaveral. Fuiste tú en la lid, patria inmortal, fuero y honor de tu heredad. Y un mayo feliz, tu pueblo gentil. Grito libertad, con su vibrar de raza y paraguayidad. Paraguay, guaraní, jardín de amor y de mujeres primorosas. Mi Paraguay, tierra de sol, eres la gloria de la América inmortal. Que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor. Paraguay, tu camino abierto está, por hombres que lucharon por no verte morir, pueblo generoso y soñador. Paraguay. Pero impotá, de la tesarampi.